Debido a que algunos agremiados denunciaron violación a sus derechos laborales, este 1 de mayo decidieron marchar para hacerse escuchar, pero además para dar a conocer los trabajadores del CECITE en Oaxaca que emplazaron a los directivos y en caso de que no les den una respuesta, el próximo 9 de mayo estarían estallando la huelga. Así lo dio a conocer el secretario de Trabajo y Conflicto del Sindicato de Trabajadores del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Oaxaca, Mario Santiago Antonio. Así es, como pues las dinámicas lo dictaminan en este sentido, cuando se deposita un documento en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, pues para una revisión contractual, pues es porque existen anomalías, irregularidades y sobre todo violaciones al contrato colectivo. Y es por eso que en el documento en donde nosotros solicitamos, exigimos que se vean sufragadas, atendidas esas violaciones para que en su momento nosotros podamos tener esa certeza laboral que tanto estamos exigiendo. Y bien es cierto que en nuestro contrato, pues en estos últimos 2 años, después de la revisión del 2016, sí han habido muchas irregularidades, muchas arbitrariedades. Por ejemplo, ahorita el patrón de manera unilateral y arbitraria ha estado alterando las fechas de ingreso de algunos compañeros, entonces se ve reflejado en compañeros que cumplen 5 años, pues con el quinquenio, la prestación del quinquenio que se tiene, también compañeros que en estos últimos años están cumpliendo 10 años y que en nuestro contrato colectivo pacta que se tiene que entregar un premio por antigüedad de 10 años, cosa que no está siendo dado porque para el patrón, pues todavía no cumplen con la antigüedad. Sin embargo, ahí es porque ha habido irregularidades en las diferentes administraciones del CECITE. Esas algunas, ¿no?, de las violaciones, como por ejemplo también, pues ahorita nos manifestamos y nos pronunciamos mucho en contra de muchas cuestiones de la reforma educativa, que lo único que están pretendiendo es que coartar, ¿no?, los derechos de los compañeros y sobre todo dejar sin acción a los comités sindicales, ¿no? Y eso es lo que nosotros estamos pugnando. Dijo que la fecha para el estallamiento de huelga era el pasado 25 de abril, sin embargo, como hay algunos avances, ahora vence el próximo 9 de mayo. Por lo tanto, ese día estarían estallando la huelga en caso de que no haya una solución. Los trabajadores que denunciaron estas violaciones son de planteles de la cuenca, como el de Valle Nacional, Flor Batavia, Cerro Quemado y Ayotzintepec, y esta es la primera vez que marcharon un 1 de mayo, informó Dora Timoteo.